Aquí comienza Sentir y Transmitir. ¿Has escuchado hablar sobre la momia bruja de Guanajuato? Cuenta la leyenda que se trata de una mujer llamada Carmen, que se dedicaba a hacer trabajos de brujería y que todo aquel que tuvo contacto con ella terminó en desgracia. El cuerpo momificado de Carmen tiene más de 80 años. Existen varias versiones, entre ellas se encuentra que intentó hacer un pacto con el diablo para intercambiar su alma en la búsqueda de su eterna juventud. Ella vivía cerca del Panteón de Santa Paula, del que en varias ocasiones fue expulsada, ya que fue vista recogiendo huesos de cadáveres. La bruja fue enterrada viva en el mismo panteón, en donde se dice levantaba los huesos. Hace un siglo aproximadamente, y al sacarla, descubrieron que estaba momificada, por lo que fue trasladada al Museo de las Momias, entre cadenas y una jaula oxidada. Pero eso sí, bendecida, con las manos atadas y varios crucifijos a su alrededor. Lo sorprendente es que aún conserva su cabellera y ropa original, aunque autoridades del gobierno de Guanajuato comentan que no se trata de una bruja, sino que probablemente era una curandera del lugar. Hay muchas personas que visitan el museo con la intriga de conocer a la momia bruja. El actual director del museo afirma que es un mito. Jesús Antonio Borja Pérez, director de cultura del gobierno municipal de Guanajuato, reveló que la famosa momia bruja no era bruja, sino que lo más probable es que fuera curandera. En algunas declaraciones, el director del museo comentaba lo siguiente: supongo que a alguien, para hacer más atractiva la exhibición, se le ocurrió ponerla como bruja. Por eso ahora estamos haciendo una investigación que ya tiene un adelanto importante para informar de la historia de cada cuerpo, la historia real y verídica. La bruja es un cuerpo momificado de unos 85 años que murió en total abandono de familiares y amigos en la ciudad de Guanajuato. Está en las vitrinas del museo desde el año 1993. Sin embargo, en el año 2009 fueron prestadas a Estados Unidos 36 momias por 4 años para su exhibición. Y en su regreso, el 21 de abril del año 2013, la caja en donde se transportó cuando fue abierta antes de tiempo, al momento que ocurrió un temblor de 5,8 grados. Quienes la transportaban añadieron la experiencia como parte de la leyenda y alimentó la supuesta falsa historia de la momia bruja. Se encontraba a expensas de ser trasladada a otro tipo de instalación, donde tendrá un trato distinto una vez que pase la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. Mientras tanto, la momia bruja está exhibida en una jaula con cadenas y crucifijos. La administración cultural del municipio se vio envuelta en controversia debido a la acusación de Paloma Robles Lacayo, exdirectora del museo, la cual denunció la desaparición de 22 momias por mal manejo de la actual administración y pidió la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, y de la Auditoría Superior de Guanajuato. Jesús Antonio Borja, actual director, salió a la defensa y desmintió las acusaciones de Robles Lacayo.
y compartió el más actual inventario, 31 de marzo, donde se enumeran las 117 momias con sus fotografías correspondientes. También el funcionario municipal añadió los títulos de registro de marco, que se expiden del Instituto Mexicano para la Protección Industrial, las cuales fueron renovadas por 43.000 pesos, en contraste con las de la administración pasada, que gastó 1.200.000 pesos en la contratación de un externo para el proceso. La mayoría de los cuerpos momificados provienen del Panteón Santa Paula y se exhiben desde hace más de 100 años. La práctica empezó de manera informal y clandestina. El 9 de junio de 1865 fue exhumado el cuerpo momificado del médico francés Remigio Leroy, el más antiguo de la colección. Mito o no, lo cierto es que la momia bruja de Guanajuato está tras unos barrotes de metal, ya que el metal supuestamente cortan los poderes malignos de las hechiceras. Y hasta aquí este sentir y transmitir, en el cual hemos conocido un poco la leyenda de la momia de Guanajuato, la cual para algunos era una bruja y para otros una curandera. Si algún día decidieras ir a visitarla, hay quienes recomiendan que no la mires a los ojos. Os mando un saludo y espero que en otra historia nos volvamos a reencontrar.